Bueno, vamos a seguir con los circuitos en su etapa transitoria. Habíamos la clase pasada hecho el circuito RL serie, que acá está el dibujo de ese tipo de circuitos. Y bueno, lo que vimos es que uno planteaba la ecuación de mallas recorriendo ese circuito. Si encontraba resistencias, la diferencia o la caída de potencial en ese tramo se escribía como la corriente por la resistencia. Si encontraba una inductancia, eso se escribía como L por DIADT, por la derivada de la corriente en el tiempo. Y en este caso, entonces nos quedaba una ecuación diferencial ordinaria para la corriente. Que debía ser complementada con alguna condición inicial, por ejemplo, la corriente en el instante en el que este circuito se activaba, a través de una llave, un instante que llamábamos T igual a cero. Y entonces, bueno, resolvíamos esa ecuación utilizando la técnica de separarla en la solución del problema homogéneo más la solución de una ecuación particular. Y la solución del problema particular lo planteaba lo más sencillo posible, que podía ser, por ejemplo, una solución constante. Si eso era permitido por la física del sistema, iba a darnos esa posibilidad. Y para la ecuación del homogéneo, o para la solución del homogéneo, ustedes me habían dicho que, bueno, que conocían distintos métodos, el que les planteé que íbamos a. Que yo iba a usar es el de proponer una solución de tipo exponencial con dos constantes, una lambda que tenía que ver con el argumento de la exponencial, algo que es una constante que tiene unidades de 1 sobre tiempo, ¿sí? Para que el argumento de la exponencial no tenga unidades, y después otra constante que regulaba, digamos, la amplitud de la función. Y que tenía que ver con la condición inicial. La lambda o la constante lambda se podía obtener de encontrar las raíces de un polinomio característico que tenía que ver con esta ecuación diferencial, con la parte homogénea de la ecuación diferencial, que en este caso nos quedaba simplemente con un polinomio característico, una recta, una función lineal, y de ahí salía fácil el valor de lambda. Bueno, después planteamos entonces la solución. Obtuvimos que para este tipo de problema lo que daba era una solución que crecía asintóticamente hasta un valor estacionario, constante. Este crecimiento se daba en un tiempo típico o tiempo característico que tenía que ver con los elementos que hay en ese circuito, en este caso con el cociente entre la inductancia y la resistencia. Este tiempo lo asociamos como el tiempo de respuesta del circuito, o sea, el tiempo en el que la corriente se establecía y justamente eso tenía que ver con la inductancia. Si la inductancia era chiquita, la respuesta iba a ser muy rápida. En el caso límite de que no hubiese inductancia, que era en realidad el tipo de problemas que planteábamos antes de la clase pasada, en la primera parte de la materia, ese tiempo era cero porque inmediatamente el circuito respondía estableciéndose la corriente dada por la ley de Ohm, básicamente, que es el potencial entregado por la pila epsilon dividido la resistencia. Bien, bueno, entonces ahora vamos a, eso es un breve repaso entonces de lo que hicimos para arrancar, despertarse un poco y seguir. El siguiente ejemplo entonces que vamos a ver es cambiar la inductancia L por un capacitor. En verdad, este tipo de circuito, como ya habíamos visto capacitores y resistencias y pilas, se podía haber planteado en la primera parte de la materia, pero lo dejamos para este momento porque como se trata de corrientes variables en el tiempo, bueno. Lo reservamos para contarlo ahora, junto con los otros tipos de circuitos. Y bueno, como vamos a ver después, vamos al final de la clase llegar al circuito donde combina todos los elementos. Bueno, entonces este circuito se llama el RC serie.
porque hay una resistencia y un capacitor en serie. También tiene una llave que atengo al acero se cierra. Hay una pila, una batería que entrega una FEM constante Epsilon. Llamamos IDT con I minúscula a la corriente que se establece en este circuito una vez que se cierra la llave. Vamos a llamar QDT a la carga que está en alguna de las placas del capacitor. Sabemos que un capacitor consta de dos conductores y en cada uno de esos conductores hay una cantidad de carga opuesta. Y entonces la vamos a llamar QDT a la carga que está en alguna de las placas. Y planteemos ahora, una vez establecido todos estos nombres, cómo sería la ecuación de mallas para este circuito cuando yo lo recorro. Bueno, al recorrerlo, me encuentro de un lado, como tengo que plantear esta ley de Kirchhoff, me encuentro de un lado con las pilas que tenga, en este caso tengo esta única pila, cuyo valor es epsilon, cuya FEM es epsilon. Y del otro lado planteo las caídas en cada uno de los elementos con los que me voy encontrando. Bueno, tengo la resistencia, cuya caída de potencial allí es corriente por resistencia, y luego me encuentro con el capacitor. Sabemos que en un capacitor, si la carga en alguna de las placas o alguno de los conductores es Q, la diferencia de potencial allí va a ser Q sobre C, la capacidad del capacitor. ¿Sí? Esta es una ley que conocíamos de los capacitores, ¿no? De los conductores en forma más general. Bien, entonces planteamos, según es lo que nos indica esta ecuación, que la FEM epsilon es R por I más Q sobre C. Pero resulta que esta Q y la I están relacionadas. ¿Por qué? Bueno, porque la Q va a tener que ver, la corriente, perdón, va a tener que ver con, o la Q va a estar relacionada, mejor dicho, con la corriente que empieza a ingresar a este capacitor, ¿no? La corriente representa cargas en movimiento, y cuando estas cargas empiecen a circular por este circuito, en realidad lo que va a estar pasando es que se va a empezar a cargar el capacitor. La relación que hay entre ellas, bueno, sabemos que corriente es la variación de la carga por unidad de tiempo. Entonces, planteamos eso. En verdad lo que nos conviene hacer es reemplazar la corriente por la derivada de la carga respecto al tiempo, así nos queda una ecuación diferencial en lugar de una ecuación integral, porque si planteáramos Q como la integral de I de T nos quedaría una ecuación integral, si quieren. Entonces planteamos I igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, y lo que nos queda es esta ecuación diferencial ahora para la carga. ¿Sí? Donde uno tiene que tener en claro que esa carga lo que significa es la carga que se está acumulando en este lado del capacitor. ¿Está bien? Bueno, entonces el problema lo vamos a plantear en términos de encontrar la carga en función del tiempo en la placa del capacitor. Después, si queremos la corriente que se establece en este circuito, lo que simplemente hacemos es derivar la carga respecto al tiempo. ¿Sí? Si obtuvimos Q como función del tiempo, lo derivamos para obtener la corriente. Y planteado así el problema, entonces es una ecuación diferencial ordinaria para la carga que tiene que estar complementada con una condición inicial. Bien, bueno, nuevamente vamos a plantear la condición inicial en el instante T igual a cero, que es cuando cerramos la llave. Y lo que vamos a decir es que vamos a suponer que a T igual a cero había una cierta cantidad de carga Q0, que puede ser la carga que había inicialmente en el capacitor. O sea, vamos a permitir que el capacitor podía estar ya de antemano con una cierta cantidad de carga, que después si queremos que no tenga cantidad de carga, simplemente decimos que esta Q0 es cero. Pero vamos a plantear el caso más general que pueda tener alguna cantidad de carga Q0. Ahora, después vamos a ver por qué queremos permitir eso, pero nada nos impide decir, bueno, inicialmente el capacitor tenía una cierta carga, yo ahora lo conecto a una batería y lo quiero seguir cargando a ver hasta dónde puedo cargarlo. ¿Está bien? Bueno, una vez
Planteado esto, bueno, matemáticamente entonces el problema es encontrar la solución de esta ecuación diferencial con esta condición inicial. Lo volvemos a plantear como un problema que tiene una parte homogénea o buscando la solución de la ecuación diferencial homogénea más una solución particular. Y volvemos a plantear como posible solución particular a algo que sea una constante. Veamos si eso es posible. Si esta solución particular es constante, sabemos que su derivada respecto al tiempo tiene que ser cero. Reemplazando eso en la ecuación diferencial, nos queda que epsilon tiene que ser igual a 1 sobre c por la q particular. ¿De dónde despejamos la q particular? Como epsilon por c, que vemos que es constante, o sea que todo es consistente, y encontramos entonces esta como una posible solución de la ecuación diferencial. Bien. Bien, bueno, ahora para llegar a la solución más general, nos falta la parte del homogéneo. Bueno, para la parte del homogéneo lo que planteamos es que la derivada de la carga respecto al tiempo, de la solución homogénea respecto al tiempo por la resistencia, más la solución homogénea debido a C, es igual a cero, ¿no? O sea, el homogéneo lo planteamos poniendo el término independiente igual a cero. Y vuelvo a usar el método de la solución exponencial, ¿sí? Recordemos que uno podía plantear ese tipo de soluciones porque las derivadas de una solución exponencial son múltiplos de la función misma, y como estas ecuaciones son a coeficientes constantes, bueno, es posible encontrar soluciones que satisfagan esa condición. Bueno, entonces hago eso, planteo una solución exponencial, de nuevo con un lambda que va a tener después que ver con un polinomio característico. Reemplazo la derivada respecto al tiempo de esta propuesta que hice, me queda este término, r por lambda a por e a la lambda t, sí, este es este término, que sale de r por la derivada de la solución homogénea respecto al tiempo, y después el otro término, que es 1 sobre c por la solución homogénea, me queda 1 sobre c por a y a la lambda t. Bueno, esto igualado a cero, puedo tachar o sacar primero el factor común y a la lambda t y lo cancelo porque eso nunca va a ser cero. Y también puedo sacar el factor común a. Y si quiero buscar una solución que no sea la trivial, ¿sí? Es decir, que no sea exactamente cero, que sería el caso con a igual a cero, puedo decir que a es distinto de cero, entonces me queda planteado esta ecuación. Y a esto lo llamo un polinomio característico, donde lambda lo obtengo de encontrar las raíces de ese polinomio característico. En este caso nuevamente queda un polinomio lineal, es decir, una función lineal, y ahí despejo lambda como menos 1 sobre RC. Bueno, vuelvo a la solución general. Entonces lo que me queda es que la carga en función del tiempo es una constante A, que ahora vamos a determinar, por E a la menos T dividido RC más epsilon por C, que era la solución particular. Bien. Bueno, acá ya vemos que aparece esta cantidad R por C dividiendo el tiempo, que va a tener que tener unidades de tiempo, y a eso lo vamos a llamar el tiempo característico para este circuito. Antes de llegar a eso, nos falta obtener A, que lo sacamos, como sabemos, como hicimos en el caso anterior, en el circuito anterior, con la condición inicial. En este caso, la condición inicial, como habíamos dicho, era sobre la carga. La carga en T igual a cero la llamamos Q0. Si esto es Q0, se supone que es un dato del problema, ¿no? O sea, me tienen que decir cuánto vale esa condición inicial, en este caso esa carga inicial que tenía el capacitor. Bueno, entonces planteo eso, reemplazo acá T igual a cero, lo que me queda es que Q0 es igual a A más epsilon por C, de donde despejo A como Q0 menos epsilon por C. Reemplazo nuevamente entonces en la solución general de esto, perdón, ahora ya es la solución general, pero que satisface esta condición inicial, ¿sí? Hasta acá, a este punto, esta era una solución genérica que todavía me faltaba ajustar la condición inicial. Bueno, acá ya la ajusté,
Y lo que me queda es esta expresión. ¿Sí? Tiene una parte constante, más una parte que depende del tiempo exponencialmente, y como vemos, tiene otra vez un término de decaimiento, es decir, que cuando t tiende a infinito, esto va a tender a cero, o sea que todo este término se va a ir, y cuando t tiende a infinito, esta carga va a tener este valor asintótico epsilon por c. Bien, bueno, fíjense que este epsilon por c, que es el resultado de esperar hasta un tiempo muy largo, se corresponde en este circuito con cargar el capacitor de forma tal que se relacione el voltaje entre los bornes del capacitor con el voltaje de la pila, ¿sí? O sea, lo que me da es, nosotros sabemos que en general en un capacitor su voltaje, su diferencia de potencial es la carga dividido la capacidad. Bueno, en el caso asintótico, si le coloco una batería epsilon, la diferencia de potencial va a ser esa batería epsilon y la carga entonces va a estar relacionada con eso como epsilon por c, que es esta solución que obtuve acá. Bueno, como había dicho antes, este valor r por c, que tiene que ver con los dos elementos que hay en este circuito, tiene que tener unidades de tiempo, lo llamamos tau, el tiempo característico, es el tiempo de respuesta también del circuito. Ahora vamos a ver los casos particulares para interpretar un poquito mejor qué significa ese tiempo de respuesta, pero tiene que ver con el tiempo en el que esta solución, esta parte de la solución, decae y se anula. Como dijimos, esto tiene que tener unidades de tiempo, o sea que acá tengo otra relación curiosa que me dice que, o sea, recordemos que unidades de resistencia son ohms y unidades de capacidad eran faradios o farad. Entonces lo que aprendemos es que ohm por faradio son segundos. De nuevo uno puede ir repasando y repasar qué eran todas estas unidades. El ohm era una unidad derivada, el faradio también. Pero otra forma de comprobar que esto es correcto es utilizar leyes que conocemos. Por ejemplo, una que conocemos es la ley de Ohm, que nos dice que cuando hay una resistencia, el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, en términos de unidades, sabemos que unidades de voltaje son unidades de corriente por unidades de resistencia. Y después, otra ley que conocemos es que en un capacitor, el voltaje entre sus bornes es la carga dividido la capacidad. Y entonces, en términos de unidades, sabemos que unidades de voltaje tienen que tener unidades de carga dividido unidades de capacidad. Con lo cual, de estas dos relaciones, sacamos que unidades de I por I por unidades de R tienen que ser iguales a unidades de Q por unidades de C. Y entonces, igualando estas dos cosas, paso las unidades de I dividiendo, paso las unidades de C multiplicando, y me queda que las unidades de R por unidades de C tienen que ser unidades de carga dividido unidades de corriente. Unidades de carga son coulomb, unidades de corriente son ampere, que no es otra cosa que coulomb sobre segundo, así que esto me queda segundo. Y verifico entonces que unidades de resistencia por unidades de capacidad en el sistema internacional de unidades son segundos. Bien, vamos bien hasta aquí. Bueno, bien, bueno, esta solución que escribimos acá para la carga, como dije, es la solución donde a t igual a cero la carga vale q cero. Y es la solución completa de este circuito, o al menos para la carga. Si quisiera la corriente, como dije, tengo que derivar esa solución, lo puedo hacer. Pero me refiero a la solución completa, una solución en donde tengo la batería, tengo la resistencia y tengo este capacitor. Pero ahora voy a plantear dos casos particulares
de esa solución. El primero es, voy a llamarlo, la descarga del capacitor, que consiste en plantear que la FEM vale cero de la batería, es decir, no le coloco ninguna batería a este capacitor, pero lo que simplemente hago es cerrar en un circuito donde tengo un capacitor que AT igual a cero, tiene una carga Q0 y lo cierro, digamos, mantengo esta geometría, si quieren, con una llave, que AT igual a cero, la cierro la llave, entonces establezco un circuito y lo que vamos a ver, eso es perfectamente plausible, ¿no? Dentro de este problema que planteé, decir, bueno, la pila epsilon vale cero. Veamos qué pasa con la solución para ese caso. Pero lo que planteo es que epsilon, la FEM de la pila, vale cero, y la carga Q0 que tenía el capacitor en el instante inicial, voy a suponer que es distinta de cero. Bueno, reemplazo entonces en esta solución que tenía escrita acá para el caso completo, y si epsilon vale cero, este término se me va, y este otro término también se me va, lo que me queda es que Q es Q0 por E a la menos T sobre tau, donde ya estoy usando directamente este tau como el tiempo dado por este producto de la resistencia por el capacitor. Bueno, lo puedo graficar esta solución para este caso, lo que obtengo es este tipo de gráfico, en donde estoy poniendo acá en el eje horizontal el tiempo dividido este tiempo característico tau, es decir que cuando esto vale 1, estoy diciendo que T es igual a tau, o sea que este es el instante en el que pasó un tiempo característico en este circuito. En el eje vertical pongo la carga en función del tiempo, en T igual a 0 dijimos que la carga vale Q0, distinta de 0, supongamos que es positivo, así la carga, y lo que vemos es que esto va decayendo exponencialmente, en un cierto tiempo T igual a tau decayó más o menos a dos quintos del valor, o sea, 1 sobre E sería eso, y después decae a cero exponencialmente. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que en este caso corresponde a que yo vengo, tengo un capacitor que está cargado, que tiene una carga inicial, cierro el circuito de ese capacitor y el capacitor se descarga. Es decir, se empieza a descargar porque ¿qué pasa? Los electrones van a viajar a través del cable, que yo uní las dos placas del capacitor, van a empezar a viajar en este sentido, circulando así en sentido horario, y cuando los electrones de este lado empiecen a irse hacia allá, van a llegar hasta la otra placa y van a anular la carga finalmente, o sea que se va a neutralizar la carga, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, a los fines de la carga en función del tiempo, lo que sucede es que este capacitor se descarga, ya no tiene más carga. Se neutraliza la carga. Por eso esta solución se la llama como la descarga del capacitor. Veamos, de paso, cómo queda la corriente, ¿no? Para este caso particular. Como dije, la corriente la sacaba haciendo la derivada de la carga respecto al tiempo. Bueno, en este caso, si la carga es esto, que es un poco más sencillo que esto que tenía acá arriba, si lo derivo respecto al tiempo, tengo que derivar esta exponencial, me queda menos Q0 sobre tau, E a la menos T sobre tau. Si es una corriente negativa, que vale algo distinto de 0 en T igual a 0, como ven, en T igual a 0 vale menos Q0 sobre tau, y después también va decayendo, pero por el lado de los valores negativos. Bueno, no hice un gráfico de la corriente, pero uno puede darse cuenta que es de tipo también exponencial, y que decae. El signo de la corriente, o sea que me da negativo, tiene que ver con el signo que yo supuse inicialmente en esta ecuación. O sea, yo cuando planteé esta ecuación, supuse que la corriente recorría en este sentido. ¿Sí? Lo que vemos es que en verdad la corriente me da ahora negativa, es decir, que es en este sentido, ¿sí? Lo que se corresponde con una descarga, ¿sí? Porque si el capacitor se va a descargar, la corriente tiene que ser en sentido antihorario. ¿Por qué en sentido antihorario? Bueno, yo les había dicho hace un ratito que los electrones que estaban de la placa negativa iban a viajar hacia la placa positiva circulando en este sentido.
Bueno, recordemos que electrones circulando en un sentido significa corriente en el sentido opuesto. ¿Sí? Eso lo aprendimos en la primera parte de la materia. Entonces, electrones yendo en sentido horario corresponde a una corriente en sentido antihorario. Como había supuesto que la corriente era en sentido horario al plantear estas ecuaciones, nada, me dio negativa y está todo bien. Es consistente. Sí, esa corriente se la llama la corriente de descarga, ¿sí? Porque me mide justamente con la velocidad o la tasa con la que se descarga el capacitor. Bueno, ¿alguna duda de esto? Bien, bueno, veamos todavía para este caso, para este caso que estamos viendo de la descarga del capacitor, que ya vimos físicamente qué significa, ¿sí? Más allá de las cuentas, hagamos una cuenta que, nada, que podemos hacer si queremos, para interpretar un poco más, que tiene que ver con el balance de energía que hay en este circuito. Bueno, para este caso de la descarga del capacitor, podemos decir que en el instante inicial, que el capacitor tenía una cierta carga Q0, había una energía almacenada en ese capacitor. ¿Sí? El concepto de energía almacenada en un capacitor lo teníamos, que era básicamente el trabajo que había que hacer para armar esa configuración de carga, y habíamos visto que esa energía, si la carga valía Q, era Q al cuadrado dividido dos veces la capacidad. Bueno, en este caso, si a T igual a cero la carga vale Q0, la energía, perdón, almacenada en el instante inicial es Q0, es a Q0 al cuadrado dividido dos veces la capacidad. Que también podemos escribir en términos de el potencial que tiene un capacitor cuya carga es Q, como C por V al cuadrado dividido 2. Sí, habíamos visto que había distintas formas de escribir la energía. Bueno, si la escribimos en términos de potencial, sería esto. En este caso, si llamamos V0 a la diferencia de potencial que había en T igual a 0 en el capacitor, bueno, nos queda eso. Bueno, en este caso de la descarga del capacitor, cuando se establece la corriente de descarga, lo que ocurre es que se va a empezar a disipar energía en esta resistencia, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que si el capacitor tenía una cierta energía acumulada inicialmente, cuando se establece la corriente, por la ley de Joule, va a haber una potencia disipada, o sea, una energía disipada por unidad de tiempo, que tiene que ver con el cuadrado de la corriente por la resistencia. Bien, esa es la potencia disipada en la resistencia. Veamos cuál es la potencia. Perdón, la energía total disipada. Para eso lo que tenemos que hacer es integrar esta potencia en el tiempo desde el instante inicial hasta t igual a infinito, ¿sí? Porque, bueno, estamos permitiendo que el tiempo siga y transcurra esperando hasta el instante final. Bueno, entonces integramos esto desde 0 hasta infinito. Lo que tengo que usar es la corriente acá al cuadrado, y uso la expresión que tenía en la página anterior, ¿no? La corriente valía esto, o sea que sé cuánto vale su cuadrado, me va a quedar Q0 al cuadrado sobre tau al cuadrado, era la menos 2t sobre tau, como está escrito acá. Bien, bueno, esto es fácil de integrar porque es una exponencial, las exponenciales son fáciles de integrar, el resto son todas constantes que salen afuera de la integral, ¿no? Es una integral en el tiempo, que aparece ahí adentro de la exponencial. Bueno, si no integran y evalúan entre infinito y cero, lo que les va a quedar, la integral les va a quedar como resultado tau sobre 2, y las constantes que estaban acá me quedaron ahí, y ahí tengo una pregunta, ¿vale integrar hasta tau o n por tau, n entero en vez de infinito? Sí, puedo integrar hasta el momento que yo quiera. Me va a dar la energía disipada hasta ese instante. Puedo integrar hasta el instante tau, que sería hasta el tiempo característico, o hasta n por tau, que sería n veces el tiempo característico.
Acá yo decidí integrar hasta t igual a infinito para ver alguna propiedad particular. Bueno, entonces, reemplazando, lo que me falta acá es reemplazar quién es tau, que ese tau que me aparecía acá como una constante, ¿no? Que salía de la corriente al cuadrado, ese tau me aparecía por ahí. También me aparece acá en el argumento de la exponencial. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es, reemplazo tau como r por c. Y cuando hacen eso, resulta que reemplazando todo, acá se cancelan los tau, qué sé yo, acepto la cuenta, les queda Q0 cuadrado sobre 2C. Que coincide con la energía que estaba almacenada inicialmente en el capacitor. Entonces lo que vemos es algo que tiene sentido y es que la energía inicialmente almacenada en el capacitor, cuando se descarga, se va a disipar completamente en la resistencia. ¿Sí? Y eso va a ocurrir en un tiempo infinito, por supuesto es una idealización, pero lo que vemos es que toda la energía acumulada en el capacitor, cuando finalmente el capacitor se descarga, se fue en la resistencia. Bien, bueno, entonces nos quedamos conformes y contentos que las cosas tienen sentido. Bueno, veamos otro caso para este circuito, que sería de dónde salió el tau en la igualdad. El tau es el tau sobre 2. Ah, el tau sobre 2 acá, salió del integral. ¿Sí? Dije que esto sería como constante, r q0 al cuadrado sobre tau al cuadrado. Y la integral de la exponencial e a la menos 2t sobre tau, diferencial t entre 0 e infinito, me da tau sobre 2. Entonces, esa integral es fácil de hacer, se puede, o sea, da eso, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, veamos otro caso que sería lo que podemos llamar la carga del capacitor. Bueno, ese caso. Vamos a considerar que es la situación en donde inicialmente Q0 vale 0, o sea que el capacitor estaba descargado, y ahora epsilon lo pongo distinto de 0, es decir, considero de nuevo este circuito donde el capacitor está inicialmente descargado, le conecto una batería, cierro esta llave T igual a 0 y lo que va a pasar es que se va a empezar a cargar el capacitor. Bueno, reemplazando la solución completa que tenía antes, lo que obtenemos, que era esta, ¿sí? Les recuerdo cuál era la solución completa, ahora estoy diciendo que Q0 vale 0, o sea que esto se me va, y me queda menos epsilon c por e a la menos t sobre rc más epsilon c. Bueno, en eso ahora lo saco de factor común epsilon c, y lo que me va a quedar es esto que está escrito acá, epsilon c por 1 menos e a la menos t sobre tau, donde tau sigue siendo r por c, tiempo característico de este circuito, del circuito RC. Pero si la grafico, esta solución, otra vez pongo en el eje horizontal t sobre tau y en el vertical pongo la carga en función del tiempo, lo que me da es una solución asintótica que crece desde el valor 0, ¿sí? Que corresponde con que a t igual a 0 la carga vale 0, en un tiempo característico tau. Alcanza este valor de 3 quintos de su valor asintótico, que su valor asintótico es epsilon por c. ¿Sí? O sea que esto lo que nos da es que el capacitor se va a cargar en un tiempo infinito hasta un valor asintótico, epsilon por c, que tiene que ver con el voltaje que entrega la pila. Y esta es la carga máxima que puede acumular ese capacitor dado ese voltaje. Si calculamos ahora la corriente, lo que tenemos que hacer es derivar esta carga respecto al tiempo. Si hacen esa cuenta, les da esto, epsilon por c dividido tau, e a la menos t sobre tau. Si eso es simplemente de derivar acá, hay un menos acá en la derivada, pero que se cancela con el menos de la exponencial, por eso queda más. O sea que en este caso me da una corriente positiva. Si reemplazo tau por r por c, se me cancelan las c y me queda epsilon sobre r, e a la menos t sobre tau. Entonces,
En ese caso, lo que me da es que la corriente decae también exponencialmente en el tiempo, en un tiempo característico cae hasta este valor, 2/5 del valor inicial. El valor inicial es epsilon sobre R, ¿sí? Que es el valor que correspondería a una corriente sin capacitor, ¿no? Como que tengo una pila y una resistencia, la corriente ahí sería epsilon sobre R. Bueno, ese es el valor inicial que tiene, pero el capacitor existe, ese capacitor se empieza a cargar, y a medida que se empieza a cargar, bueno, físicamente, ¿qué pasa? El capacitor que estaba inicialmente descargado, cuando le conecto la pila se empieza a cargar y la corriente tiene sentido que vaya en este sentido horario, que corresponde a la carga del capacitor. En realidad, de nuevo acá, una corriente yendo en sentido horario significa electrones moviéndose en este sentido antihorario y cargando la placa de abajo del capacitor, y correspondientemente la otra placa se carga positivamente. Bien. Bueno. Bueno, otra cosa que podemos mirar acá es el tema de la energía, el balance de energía. Y lo vamos a plantear de esta forma, ¿no? Ahora hay una batería, esa batería entrega energía, entrega potencia por unidad de tiempo. Habíamos visto que la potencia que entrega una batería, dada la corriente I que circula a través de ella, es la FEM de la batería por I por la corriente. Es decir, que si esta es la potencia que está entregando la batería, la energía total que entrega la batería entre el instante inicial e infinito, es decir, una vez que el capacitor está completamente cargado, va a ser integrar esto en el tiempo. Acá reemplazamos entonces la corriente por esta presión. Y reemplazando, fíjense que la corriente vale epsilon sobre R a la menos T sobre tau, así que con este epsilon me quedo un epsilon al cuadrado. Esta integral es fácil de hacer también, haciéndola y evaluándola entre infinito y cero, cancelando algunas cosas, usando que tau vale R por C, me queda epsilon cuadrado por C. Bueno, y lo que voy a decir es que si la batería entrega energía, esa energía parte se va a disipar. Perdón, ese es el otro círculo. La batería entrega energía, parte de la energía se va a disipar en la resistencia, ¿sí? Porque sabemos que siempre que circule una corriente a través de una resistencia va a haber disipación, pero otra parte va a ir acumulándose en el capacitor, correspondiendo con la acumulación de carga que se da en ese capacitor. ¿Sí? Como la energía acumulada en un capacitor es la carga al cuadrado dividido dos veces la capacidad, bueno, a medida que la carga esta vaya variando, vaya aumentando, va a ir acumulándose energía en el capacitor. Entonces lo que vamos a escribir es que toda la energía que entregó la batería, parte se acumula en el capacitor, esa energía acumulada en el capacitor la voy a llamar U sub C, y parte se disipa en la resistencia. La parte que se disipa en la resistencia, sé que tiene que ver con integrar la ley de Joule, que es corriente al cuadrado por resistencia, y bueno, voy a tener que hacer esta integral usando la corriente, esta que hicimos, que tenemos acá, como hicimos en el caso anterior. Bueno, la energía acumulada en el capacitor tiene que ver, como dije hace un ratito, con la carga al cuadrado dividido 2C. Cuando el capacitor se cargue completamente, esa carga va a ser la carga que corresponde a este valor asintótico, que la voy a llamar Q sub infinito, que es, no es otra cosa que el valor de la carga acumulada en T igual a infinito, que sabemos al cuadrado dividido dos veces C, ¿sí? Para sacar la energía. Bueno, esa Q sub infinito sabemos que vale, con la solución que obtuvimos, epsilon por C. Así que acá, donde dice Q infinito, voy a poner epsilon por C al cuadrado, dividido este 2C, se me va a cancelar un cuadrado de arriba con un C de abajo, y me queda epsilon cuadrado por C dividido 2. Eso es este término. El otro término, como dije, lo saco de reemplazar la corriente por esta expresión, la elevo al cuadrado, acá hay un R
cuadrado dividiendo, que se me cancela el cuadrado con el r que está acá multiplicando, o sea que me queda sobre r, y la exponencial al cuadrado me queda e a la menos 2, t sobre tau, y esto de nuevo es fácil de integrar, después de cancelar algunas constantes y todo lo que haya que hacer, el resultado que me va a dar es este, epsilon cuadrado por c sobre 2. Entonces lo que vemos es algo curioso. Guadalupe se perdió, dice, me perdí después de la igualdad de epsilon cuadrado por c. No sé cuándo entender bien qué parte, pero lo que había dicho era que... Sería la tercera igualdad. Donde dice epsilon cuadrado por c. La tercera. Sí, bueno, acá. No, antes. Antes, justo antes. O sea, tipo, ¿por qué epsilon cuadrado por c pasa a eso? Eso. Sí, lo digo todo completo. La energía... La energía entregada por la batería la divido en la energía que se acumula en el capacitor más la energía disipada en la resistencia. La energía que se acumula en el capacitor es Q al cuadrado dividido 2C. Si esto lo hago entre T igual a 0 y T igual a infinito, la Q va a ser la Q de infinito, ¿sí? La Q del instante final. Y esa Q de infinito es epsilon por C. ¿Sí? Eso lo miro de esta solución. Entonces reemplazo acá epsilon por c, tengo que hacer entonces epsilon por c todo al cuadrado. ¿Qué me da epsilon por c todo al cuadrado? Me da epsilon cuadrado c al cuadrado. Cancelado con este c me queda epsilon cuadrado por c dividido 2. Sí, es la cuenta, nada más eso. ¿Está bien? Claro, y la otra parte corresponde a la disipada por la resistencia, sería. Claro, y la disipada por la resistencia, hago la cuenta. Lo que hago es reemplazar la corriente por esto, integro, resuelvo esta integral, ¿no? Me aparece un tau ahí, hago todo lo que tengo que hacer, cancelo las cosas que tenga que cancelar, y lo que me da, no hice la cuenta. Digo, si quieren después chequearla, háganlo. Pero créanme que da esto, da epsilon cuadrado por c sobre 2. Entonces, lo que es algo curioso, y es que entonces la energía total entregada por la batería, sí, que era esto, con lo que empecé del lado izquierdo, como dije, parte se acumula en el capacitor y parte se disipa en la resistencia. Bueno, resulta que es exactamente se reparte por mitades. La mitad de la energía entregada por la batería se disipa en la resistencia y la otra mitad se acumula en el capacitor. Es decir, no puedo acumular toda la energía porque como tengo una resistencia, hay algo que irremediablemente se me pierde. Pero lo que capaz que uno no podía prever es que ese justo sea la mitad de lo que se me pierde. Bien, pero bueno, sucede eso. Bueno, con esto terminé este circuito, el TRC. Como dije, habíamos sacado la solución más completa y después vimos esos dos casos particulares porque tenían una interpretación física sencilla, digamos. Uno correspondía a la descarga del capacitor y el otro a la carga. O sea, como vemos, ahora antes no le habíamos prestado atención a eso, digamos, en la primera parte que estábamos dentro de la electrostática, esperábamos hasta que las cosas estuviesen quietas y que el capacitor estuviese cargado. Bueno, acá vemos cómo es ese proceso en el que eso ocurre. Sí, cómo es esa corriente que se establece para tanto descargar o cargar el capacitor. Corriente que, como vemos, de todas formas se anula después de un tiempo infinito y ahí es cuando las cosas se quedan en estado estacionario, ¿no? Bien, veamos un tercer tipo de circuito que, o sea, vimos el RL, o sea, una resistencia y una inductancia. Vimos el RC, que es una resistencia de un capacitor. Bueno, la tercera combinación que nos falta dentro de los circuitos series es el LC, o sea, una inductancia y un capacitor. Bueno, claro que yo estoy planteando estos tres casos canónicos y después de plantear este, vamos a tratar de plantear el caso en donde están las tres cosas,
Pero claro que no, esto no se reduce a solamente circuitos con los elementos en serie, también se pueden poner en paralelo y también se usan estas mismas técnicas. Eso lo dejo para la parte de las prácticas, donde van a ver más ejemplos y variados de distintos tipos de circuitos. Digamos, lo que vemos aquí es la base para después resolver cualquier otro tipo de circuito y aprender cómo hacerlo. Bien, bueno, entonces, en este otro caso canónico, que es el que llamamos el circuito LC-serie, es un circuito ideal en el que lo único que tengo es una inductancia y un capacitor conectados a una batería no tengo ninguna resistencia. En realidad no existe un circuito así. Cualquier circuito que tenga algún conductor va a tener, por mínima que sea, una resistencia que hay que agregarla. Pero bueno, vamos a plantear este caso ideal y después vemos qué pasa si consideramos la presencia de una resistencia. Planteando nuevamente, supongamos que la corriente que circula por este circuito la llamamos IDT. Recorremos el circuito, nos encontramos con la FEM, con la única que hay, Epsilon, y después, al recorrer por estos elementos, sabemos que la parte de la inductancia contribuye con una caída de potencial L por DI a DT, la I es la corriente, ¿sí? Esto, recuerdo nuevamente que tiene que ver con la FEM inducida en esta inductancia cuando hay una variación de corriente, que en realidad es una FEM cuyo signo se opone a esta otra FEM. Entonces, si yo lo pongo del lado de la FEM, tendría que poner acá un menos L de I a DT, pero pasado al otro lado de la ecuación me queda con un más, ¿sí? Entonces es más fácil, digamos, ir directamente con esta expresión, reconociendo que dibujé la corriente en este sentido y que me encuentro entonces con una FEM inducida que se opone a esa corriente. Ahí yo ya aprendí que entonces lo tengo que poner de este lado, del lado derecho de la ecuación, con un más. Y después me encuentro con el capacitor, en donde, como vimos antes, la caída de potencial o la diferencia potencial entre los extremos es la carga de ese capacitor dividido su capacidad. Bueno, nuevamente esta Q es la Q que se acumula en una de las placas del capacitor, que sabemos que está vinculada con la corriente a través de que la corriente es la derivada de esa carga respecto al tiempo, o sea, la variación de carga es lo que me va a dar la corriente. Y entonces lo que voy a hacer en esta ecuación, en donde tengo Q y tengo la derivada de la corriente, voy a reemplazar I por la derivada de la carga, y entonces fíjense que me va a quedar la derivada segunda de la carga, porque acá como aparece la derivada de la corriente, como está escrito ahí, la derivada de la corriente va a ser la derivada segunda de la carga. Entonces lo que me queda es que epsilon es igual a la inductancia por la derivada segunda de la carga respecto al tiempo al cuadrado más la carga sobre C. Es decir, nos quedó nuevamente una ecuación diferencial ordinaria, pero ahora es de segundo orden, ¿sí? Porque aparece la derivada segunda para la carga como función del tiempo. Bueno, y como es una ecuación de segundo orden, vamos a necesitar dos condiciones iniciales para resolverla, como pasa, por ejemplo, con la ecuación de Newton en términos de la posición. Sí, es una ecuación de orden 2 para la posición. La derivada, o sea, la ecuación de Newton es que es fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. O sea, que la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Y todos sabemos físicamente que para encontrar la solución de la trayectoria o de la posición en función del tiempo, necesito la condición inicial de dónde está la partícula en el instante inicial y cuál era su velocidad inicial. Bueno, matemáticamente aquí es una ecuación del mismo tipo, o sea, de orden 2, y entonces voy a necesitar el valor de la carga en t igual a 0, que voy a llamarlo Q0, y el valor de su derivada en t igual a 0, a la cual la voy a llamar I0, ¿sí? Que la derivada de la carga respecto al tiempo no es otra cosa que la corriente. Es decir, que esto se corresponde con la corriente en el instante inicial. A eso lo voy a llamar I0.
sea, voy a hacer el caso bien general en el que podía haber algún valor Q0 de carga inicial en el capacitor, como vimos antes, y también voy a permitir que podía haber alguna corriente inicial circulando por este circuito. Esto no quiere decir que, esto parece medio raro con respecto a lo que habíamos hecho antes, porque yo había dicho que T igual a 0 era cuando yo cerraba el circuito. Bueno, si es así, está en 0, va a ser 0 y chao, no es tan grave. Pero estoy permitiendo ahora que T igual a 0 no sea ese instante. Estoy siendo un poco más general, y ahora vamos a ver por qué tiene sentido plantearse un caso así. Pero si a alguno le molesta eso, bueno, simplemente pueden decir que si T igual a 0 es el instante en el que cierro la llave, para hacer, digamos, para hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, esta I0 va a valer 0. Bueno, entonces, planteamos para solucionar, para obtener la solución de esta ecuación diferencial, nuevamente una parte del homogéneo más una solución particular. La solución del homogéneo sería plantear esto, ¿no? 0 igual a la derivada segunda de la solución respecto al tiempo más la solución igual a 0, multiplicado por las constantes correspondientes. La solución particular, otra vez, vamos a intentar ver si hay una solución constante como solución particular. Si es así, sabemos entonces que la derivada de la carga de esta solución particular, perdón, va a valer 0. Y su derivada segunda también, y entonces esto se nos va, y lo que nos queda es epsilon igual a Q particular dividido C, de donde despejamos Q particular epsilon por C. Bueno, vemos que efectivamente es posible una solución particular constante, dada otra vez por este producto entre epsilon y C. Bueno, para la solución del homogéneo planteamos otra vez este método con una exponencial, con un lambda como una de las constantes, a la otra constante que va a tener que ver con la condición inicial. Bueno, veamos qué pasa. Si yo planteo esto como solución del homogéneo, su derivada primera me baja un lambda, y me queda lambda por A por E a la lambda T, y su derivada segunda, que es lo que tengo que usar acá, me baja otro lambda, me queda lambda al cuadrado. Entonces me quedaría L por lambda al cuadrado, por A, por E a la lambda T, ¿sí? O sea, esta solución de tipo exponencial tiene esa propiedad que sus derivadas son múltiplos de la función misma. O sea, que la derivada segunda de esto me queda lambda cuadrado por la función, por A, por E a la lambda T. Y el otro término que aparece en la ecuación me dice que es directamente la solución de esta Q homogénea, que sería A por E a la lambda T. Bueno, otra vez saco el factor común A por E a la lambda T, y de como eso está igualado a 0, cancelo el A por E a la lambda T, y lo que me queda es esta ecuación de polinomio característico, donde ahora me queda L por lambda al cuadrado más 1 sobre C, igualado a 0. Bueno, entonces el polinomio característico, en este caso, dado que la ecuación es de segundo orden, es un polinomio de segundo orden también, en lambda, para el cual, para encontrar los valores de lambda, los posibles valores de lambda, se corresponden con las raíces de ese polinomio. Bueno, las raíces, en este caso es una cuadrática, pero sale directamente pasando este 1 sobre C restando. Me queda que el lambda al cuadrado es menos 1 sobre LC. Bien, uno acá podría preocuparse porque me digo que el lambda al cuadrado es negativo. Bien, bueno, no hay que asustarse, matemáticamente eso lo que significa es que lambda va a ser un número complejo. Y entonces vamos a decir que hay dos raíces posibles para esto, o sea, tiene dos raíces complejas, que son más menos 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Este LC es una cantidad real, ¿sí? Porque L es un número real, C también, son valores reales de la capacidad y de la inductancia. Y estoy usando como el número complejo I, el que ustedes conocían como I, tal que I al cuadrado valía menos 1, en vez de I estoy usando J. ¿Por qué uso J? Porque I lo usé acá para la corriente. Entonces, como acá
F3 usamos I para la corriente, para el número complejo que ustedes conocían, vamos a usar J. Digo esto porque después cuando hablamos corriente alterna vamos a usar bastante esto de los números complejos, así que vamos a usar todo el tiempo J. Entonces, J al cuadrado vale menos 1. Python creo que también usa J para los complejos. Me parece que se puede usar cualquier letra, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, puede ser. O sea, hay que encabezar cada variable con la J, eso es lo que me están diciendo. No sabía. Fortran es más sucio. Si uno define arriba de todo en el programa que una variable es compleja, después puede usar cualquier letra. Y de hecho J normalmente se usa para los enteros. Bueno, por defecto, digamos, J en Fortran es para los enteros, pero ahora me dicen que en Python J por defecto debe ser que un complejo, por ahí yo lo puedo cambiar y decir que J es real. Bien. Bueno, ¿en dónde se encuentra? Ah, bueno, entonces queda claro entonces que las raíces son complejas. Tengo un más y un menos porque ambas satisfacen que lambda al cuadrado me da esto, menos 1 sobre c, tanto la que tiene más como la que tiene menos. Y que lambda sea complejo, único que significa es que las exponenciales que yo estoy proponiendo van a ser exponenciales complejas, las cuales ustedes también entiendo que conocen de qué mate, de mate 3, ¿no? Allí ven exponenciales complejas, mate 3 y 4. Bien. Mate 3 que entiendo que todos usaron, es correlativa a la cursada, pero no al final, ¿no? O sea, sí, perdón, no hay que tener el final para cursar esta materia, pero se supone que hay que tener el final de mate 3 para dar el final de mate 4. Perdón, de física 3. Se supone. Sí, dejémoslo ahí. Bien. Entonces, ¿en qué estaba? En tiempos pandémicos también es eso. Sí, en tiempos pandémicos también y no pandémicos siempre. Lo que pasa es que yo suelo, bueno, sí, más aún en tiempos pandémicos, que sé que en matemática se hace más difícil rendir los finales, porque no necesariamente porque los matemáticos sean. No quieran tomar finales, sino porque tienen muchos alumnos, entonces entiendo que a veces tienen que ir regulando eso. Y entonces lo que hago yo es permitirles a los que quieran dar F3 darle igual guardando la nota. Pero bueno, esto no me hagan decirlo acá en el coso que está grabado, porque está mal. Pero después lo charlamos. Sigamos. Sí, después lo hablamos. O al final de la clase, o al final de la materia todavía. No sean ansiosos que todavía ni terminamos. Así que después ahí hablamos del final, todo, yo les cuento todo como es. Porque mi incentivo normalmente es que traten de dar el final después de que cursar. Que no lo cuelguen para 2 años después, que eso me parece malísimo, y eso sí, no tengo empacho en decir lo que quede grabado, que esa idea de que los finales se puedan dar 2 años después de que uno cursó, me parece horrible. Bueno, entonces, bueno, sigamos con el ejemplo este, si no, no voy a llegar a dar todo. Bueno, voy a llamar a esta omega C, es un nombre que le doy a esta variable, a la combinación esta de las constantes 1 sobre la raíz cuadrada de LC que me aparece acá
en el lambda, ¿no? En el lambda de las posibles soluciones del polinomio característico, en el lambda que aparece acá en la exponencial. Esto es 1 sobre la raíz de LC. Fíjense que como va a aparecer acá en la exponencial, que me va a quedar una exponencial compleja, tendría que tener unidades de 1 sobre tiempo. ¿Sí? El lambda tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo. Es decir que, ¿por qué? Para que cuando lo multiplique por tiempo me quede sin unidades, que es como tiene que ser el argumento de una exponencial. Bueno, 1 sobre tiempo es 1 sobre segundo, es una frecuencia, ¿no? Es hertz. Y por eso uso la letra omega, que es la que uno acostumbra para usar para frecuencias. Y la llamo omega característica, va a ser algo que vamos a asociar ahora con una frecuencia característica de este circuito. ¿Sí? O sea que en lugar de tiempo característico, como nos venía apareciendo en los otros casos, ahora vamos a hablar de una frecuencia característica. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Por ahora, créanme, no hay mucho que creerme, yo llamo omega a esta combinación de variables y lo puedo hacer. Reemplazo entonces en la solución general y lo que me queda es la solución del homogéneo más la solución particular. La solución particular era este epsilon c, que está acá ahora. Y la solución del homogéneo, bueno, lo que tengo que tener en cuenta ahora es que cuando tengo un caso en el que tengo dos raíces del polinomio característico, entonces voy a tener como solución general la combinación lineal de la suma de las soluciones que corresponden con una raíz y con la otra. En este caso, las dos raíces, lo que difieren es en el signo, y lo que entonces voy a plantear como solución general es la combinación lineal de una solución con la raíz dada por el signo más, que sería esta, era la j omega c por t, más la otra solución dada por la otra raíz, que es la que tiene el signo menos, era la menos j omega c por t. ¿Sí? Con dos constantes a ajustar, a sub 1 y a sub 2, que consistentemente tienen que ver con que yo necesitaba dos condiciones iniciales para resolver esto. Bueno, esas dos condiciones iniciales que necesito ahora se ve reflejado en la aparición de estas dos posibles soluciones y en que tengo que ajustar entonces para A1 y A2. Bueno, la exponencial compleja, yo dije que ustedes se supone que ya la habían visto en Mate 3, la recuerdo, lo que consiste es una función matemática compleja cuya parte real es el coseno del argumento de la exponencial compleja, sin el J, ¿no? Que es el número imaginario I para ustedes, que habían visto antes. El argumento es este omega C por T, ¿sí? Donde omega C es este 1 sobre la raíz del C, ¿no? Esto sale directamente de reemplazar este lambda acá, ¿no? Me queda E a la J raíz del C por T. Raíz del C lo llamé omega C, entonces me queda E a la J omega C, y bueno, E a la J omega C por T es el coseno como parte real y el seno como parte imaginaria. ¿Sí? Entonces esta es una función que tiene parte real y parte imaginaria, o sea, es una función compleja, y así queda. Bueno, yo acá no me detuve en hacer toda la cuenta, pero ustedes si quieren la pueden hacer con un poco de paciencia. Lo que hay que hacer acá es, no sé, plantear esto con estas dos constantes A1 y A2 y pedir que en T igual a 0 la solución sea Q0 y que su derivada, la derivada la tengo que hacer aquí primero antes de evaluar, o sea, derivo la carga respecto al tiempo. Esta parte se me va a ir, me queda A1 por J omega C e a la J omega C T, menos A2 por e a la menos J omega C por T, eso es la derivada de Q respecto al tiempo. Después evalúo T igual a 0 y eso lo igualo a este valor I0. Es decir, uso las condiciones iniciales tanto para la función en T igual a 0 como para su derivada, y de plantear eso puedo despejar A1 y A2. Bueno, yo acá ya lo hice por completo. Y lo que me dio, cuando reemplazo, es toda esta cosa larga. Me queda entonces que la carga vale epsilon por c, más esta constante que multiplica al coseno, más esta otra constante que multiplica al seno.
Fíjense que acá se me fue toda parte imaginaria, o sea, no me quedó ningún J o ningún I, como el número imaginario, ¿no? Bueno, eso se da por cómo, no, si uno plantea y obtiene esta solución, obtiene los valores de A1 y A2, va a pasar eso. Pero tiene sentido físico que la carga no me dé nada imaginario, porque la carga es una energía real, ¿sí? Es una energía física real, y efectivamente este resultado me confirma que es así. Bien. Bueno, lo mismo para la corriente. La corriente, como dijimos, era la derivada de la carga respecto al tiempo. La puedo sacar directamente de esta solución para la carga. Derivando respecto al tiempo, fíjense que me sale una omega K de acá adentro, me queda menos omega C, la derivada del coseno es menos el seno, y otra omega K, la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Entonces me queda esta solución para la corriente. Profe, una pregunta. ¿Vos ahí no entendí si tomaste la parte real de la solución o si te quedó así de por sí? No, me quedó así. Ah, bueno, ok. Sí, sí. Eso de tomar la parte real lo vamos a ver, es lo que vamos a hacer cuando veamos circuitos de corriente alterna. Claro. Pero es más por una técnica para resolver ese circuito, ese tipo de circuito es muy ventajosa, pero acá no, acá directamente planteé eso y lo que estoy diciendo es que me debería dar algo real, y efectivamente es así. Claro, genial. Sí, sí, acá como dice Facundo, queda así cuando pones las ecuaciones, hay una A que queda compleja y se simplifica con la I del exponencial, efectivamente. Se cancela la I o la J, acostumbrémonos ahora a llamarle J. Bien. Bueno, más allá de esa de eso que es más bien técnico, fíjense la pinta que tiene esta solución, ¿no? Las características que tiene. Esta es una solución que oscila en el tiempo, es periódica, oscila en torno a un valor constante que es este epsilon c, ¿sí? Porque la parte oscilatoria es la que tiene que ver con el coseno y el seno, pero esto, si uno le calcula el promedio, el valor medio, ustedes saben que cuando calculan el promedio en el tiempo de un coseno, da cero, y lo mismo con el valor medio del seno, da cero. Entonces, en este caso, si calculo el valor medio de esta solución, lo que me queda es epsilon por c. O sea, esto lo que me da es una solución que oscila en torno a un valor medio, y además oscila con una frecuencia, que es esta frecuencia característica, omega c, ¿sí? Por eso le había dado el nombre de frecuencia característica, que tiene que ver con la inductancia del capacitor. O sea, hay una frecuencia natural o característica de oscilación de este circuito que tiene que ver con estos dos elementos, con la inductancia y el capacitor. La corriente también da una solución oscilatoria, ¿sí? Porque da también una combinación de senos y cosenos, con la misma frecuencia, con la diferencia que la corriente oscila en torno a un valor nulo, ¿sí? El valor medio de esto es cero. Es decir que la corriente, lo que me está dando en este circuito, es algo que va y viene, ¿sí? Al ser algo que oscila, va a ir cambiando de signo, va a dar positivo durante una parte, va a dar negativo durante una parte, va a oscilar en forma periódica, va yendo y viniendo, lo que físicamente va a corresponder con el capacitor cargándose, descargándose, cargándose, descargándose permanentemente. Bien, para ver un poquito más, alguna propiedad más matemática de esta solución, bueno, ustedes saben, esto capaz que lo saben de F2, donde trabajaban por ahí con estas funciones trigonométricas, saben que, ahora respondo esa pregunta que puso así Trini, saben que si tienen una cosa que es de la forma coseno
más un seno del mismo argumento multiplicado por dos constantes que pueden ser diferentes. Esto se puede escribir como una constante por el seno del argumento más una fase, donde uno ajusta después, usando la propiedad trigonométrica de que el seno de la suma es seno por coseno más coseno por seno, y ajusta la parte, en este caso temporal, para que las constantes que multiplican a cada uno del seno y el coseno sean los mismos, y de ahí obtiene el valor de esta constante f, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y la fase sale como el arco tangente del cociente entre b sobre a. Nada, eso es matemática, de esto de las fases, por ahí lo vieron en f2, y es una propiedad trigonométrica, si quieren, de estas funciones. Entonces, en vez de escribirla como una combinación de coseno más un seno, lo escribo como un seno, o también podría usar un coseno, ¿no?, con una fase. Entonces, si hago eso para esta solución de la carga, bueno, tiene esta característica, ¿no?, que es un coseno y un seno con el mismo argumento, multiplicado por dos constantes diferentes. En este caso, A sería Q0 menos epsilon por C, y B sería I0 sobre omega C. Así que lo que puedo decir es que esta Q es, bueno, esta parte de epsilon por C la dejo aparte porque es constante, y la parte de las funciones trigonométricas la reemplazo por una Q grande, Q mayúscula, el seno de omega C por T más una fase, donde Q, que sería lo que era esta F aquí, es la raíz cuadrada de Q0 menos epsilon C al cuadrado más I0 cuadrado sobre omega C al cuadrado, que sería lo que sería B acá, ¿no? Bueno, y esta phi es el arco tangente de este I0 omega C dividido Q0, ese no lo escribí, pero sería eso. Y la corriente la puedo también hacer lo mismo que hice con la carga, con la función Q de T, lo puedo hacer acá, otra vez lo que puedo hacer más fácil es derivar esto respecto al tiempo. Y derivar esto respecto al tiempo, directamente me queda omega C por Q coseno de omega C por T, coseno de omega C T más phi. Y esta omega C que aparece acá multiplicando sale de la derivada de esto de acá. Sí, donde esta Q grande es una constante, no es esto. Bueno, en términos prácticos, acá preguntaba para qué serviría tener un sistema así. Es un sistema que es un oscilador. Digamos, me sirve, digamos, vamos a ver, en verdad, la utilidad de estos osciladores la vamos a ver más en corriente alterna, donde tengo algo que en principio, si su disipación es muy baja, bueno, me sirve para mantener una corriente variable de este tipo. Nada, qué sé yo, podría servir para durante un lapso de tiempo prolongado, si yo cargué un capacitor, poder tener una especie de fuente de corriente alterna variable, si quieren. Eso sería una utilidad. Después, otra utilidad de los osciladores, práctica, vamos a ver después por algunas propiedades que tienen, en el caso en el que estén alimentados por una fuente también de corriente variable, sirven como lo que se llama un circuito de sintonía. Pero bueno, no me quiero adelantar. Por ahora, sí, parece algo. Estamos aprendiendo, si quieren, y aprendimos este circuito. Pero se llama un circuito oscilador. O sea, siempre que uno tiene un inductor y un capacitor y desprecia la resistencia, tiene algo que está oscilando en el tiempo. Y físicamente, quizás cuando hace un ratito dije, bueno, que había una corriente que oscilaba y que el capacitor se cargaba, lo que está pasando, en particular en el caso en el que, supónganse que yo no tengo una FEM alimentando este circuito, que es el caso más sencillo, si yo inicialmente tenía cargado el capacitor, y voy a poner el circuito así, lo digo, se ve un poquito mejor, ¿no? Supónganse que tengo un caso en el que epsilon, la batería vale cero, ¿sí? No, o sea, no hay batería, pero cierro el circuito y inicialmente el capacitor tenía alguna carga Q0, distinta de cero. Bueno, ese capacitor, como sabemos, se va a empezar a descargar cuando cierro el circuito. Ahora, cuando se descarga, se establece esa corriente de descarga, aparece una corriente variable sobre esta inductancia
y al aparecer una corriente variable se induce una FEM que se opone a esa corriente. Entonces, esa oposición de la FEM a la corriente lo que me va a ir haciendo es frenando la corriente hasta que en algún momento me hace cambiar hasta el sentido de la corriente y el capacitor se empieza a cargar. Entonces empieza a cargar, otra vez cuando se empieza a cargar la corriente va a empezar a ir para el otro lado, nuevamente la inductancia va a oficiar de freno a eso, va a tratar de frenar esa carga hasta que en algún momento lo logra y vuelve a cambiar el sentido de la corriente. Entonces lo que pasa en ese caso es que el capacitor se carga y se descarga mediado por la presencia de esta inductancia que me regula un poco la tasa con la que eso ocurre. Básicamente eso es físicamente lo que pasa en este circuito, en el que, como estoy diciendo, es un circuito ideal y estoy ignorando cualquier posible resistencia. En la realidad, no va a pasar así. Si hay una resistencia, la corriente se va a ir disipando y a la larga, si yo no tengo ninguna pila alimentándolo, la corriente va a terminar siendo nula. Bueno, justamente este caso en el que no tengo batería, es este que tengo escrito acá, que es un caso, digamos, particular de esta solución general completa, digamos, que puse acá, con epsilon igual a cero. Entonces, si epsilon es igual a cero, se me va este término, me queda q igual a q grande seno de omega ct más phi, q grande también se va un término acá que tiene que ver con el epsilon, me queda la raíz de Q0 cuadrado más I0 cuadrado sobre omega C al cuadrado, y la corriente, bueno, queda esto mismo que está acá, porque acá no aparece el epsilon, como sí aparece acá, y la Q mayúscula, bueno, tiene el epsilon también, pero en este caso vale 0, así que me queda esto mismo. Esta carga en función del tiempo, si la grafican para este caso, da algo así, ¿no? Esto es para ver que es una solución oscilatoria. En t igual a 0, fíjense que esta carga tiene que ver con esta fase que yo asigné. En realidad, esta fase va a tener que ver con los valores iniciales. Bueno, acá lo tengo escrito en términos de esta fase. Bueno, da algo, esto sería Q0, ¿no? Este Q grande seno de phi debería ser el Q0 chiquitita, que es el valor de la carga en t igual a 0. Y después va oscilando con una cierta frecuencia. El periodo, que es el tiempo entre dos picos, es 2pi dividido esa frecuencia. Esta es una frecuencia angular, sería. Y entonces el periodo se calcula como 2pi sobre esa frecuencia. Es el tiempo en el que la solución vuelve a tomar su mismo valor. Y bueno, para este caso, fíjense una propiedad acá que, si me fijo en términos de la energía, ¿sí? Y también recordando lo que acababa de decirles, esto de que en el caso en el que no haya FEM y tengo inicialmente el capacitor cargado, se va a ir descargando, cargando, descargando, cargando, descargando. Bueno, veamos qué pasa con la energía en ese circuito, en ese caso. La energía, podemos decir que si tengo un capacitor y una inductancia, la energía total almacenada que tengo va a ser una parte en la inductancia y una parte en el capacitor. La energía almacenada en la inductancia la habíamos visto, creo que en la clase pasada, ¿sí? Ahí hablamos de la energía acumulada en una inductancia, tenía que ver con el cuadrado de la corriente dividido 2 multiplicado por la inductancia. Mientras que la energía en el capacitor, como hoy repasamos, es la carga al cuadrado de ese capacitor dividido 2 veces la capacidad. Bueno, si ustedes reemplazan, ¿qué sería esto? Esto sería la energía acumulada en algún instante de tiempo, T, genérico, parte en la inductancia y parte en el capacitor. Bueno, si ustedes reemplazan acá por la solución general, para este caso, perdón, la solución general, pero para el caso sin batería que estoy haciendo acá, y acá tienen la carga y tienen la corriente, hacen Q al cuadrado, hacen I al cuadrado, reemplazan por todos estos valores, hacen toda la cuenta. Yo no la hice, pero créanme que lo que les va a dar es esto. Les va a dar, si reemplazando por todas estas cosas, les va a dar L por I0 cuadrado sobre 2 más Q0 cuadrado sobre 2C.
Creo que. No, sí, es así, era eso. ¿Qué pasó acá? Me fui. Bueno, entonces lo que se ve acá es que esta energía que hay acumulado en un instante de tiempo es la misma energía que había en el instante inicial. Sí, porque en el instante inicial habíamos dicho que la corriente valía I0 y la carga valía U0. O sea que en el instante inicial esto vale esto. Esto me salió de reemplazar acá en la solución completa que yo había encontrado. O sea, lo que veo es que la energía en cualquier instante coincide con la energía en el instante inicial, es decir, la energía se conserva, es constante. Pero lo que decimos físicamente es que la energía se reparte permanentemente entre una parte en el capacitor y una parte en inductancia, pero nunca se pierde. ¿Sí? O sea, la energía va de un lado a otro. Cuando el capacitor se descarga completamente, la energía está toda acumulada en inductancia. Cuando el capacitor se carga completamente, la energía está toda acumulada allí, en el capacitor. Pero nunca se pierde porque es un circuito que no tiene resistencia. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, bien. Bueno, está bueno comprobarlo eso porque uno se queda satisfecho. Bueno, veamos entonces ahora el último circuito que nos falta. Que es de lo que voy a dar yo, digamos. Como dije, esto no agota todos los posibles circuitos, ¿no? Uno después puede combinar todos estos elementos que estamos viendo en serie, en paralelo, combinar serie con paralelo, y qué sé yo. Bien, el circuito monstruoso. Sí, no, no es para tanto, ¿no? Van a ver que no, y van a ver que esto remite a algo que ustedes conocían de F1, lo cual es interesante, como dice Feynman, cuando uno ve... digamos, la misma matemática atrás de problemas físicamente muy diferentes, ¿no? En distintos contextos. Bueno, entonces, en lo que nos atañe ahora, este circuito contiene una resistencia, una inductancia y un capacitor. O sea, sería el circuito que vimos antes, el LC, justo inmediatamente antes, pero ahora considerando que hay una resistencia que es distinta de cero. Bueno, ya en base a lo que vimos antes, sabemos que este circuito LC me va a dar algo que oscila, pero que ahora intuitivamente nos damos cuenta que si tiene una resistencia, esa oscilación va a ser frenada o amortiguada o subamortiguada, lo cual remite, como les decía, a cosas que ustedes conocen, en particular para el movimiento de un resorte, cuando consideran disipación. Entonces, pero bueno, antes de llegar a eso, veamos las ecuaciones. Bueno, al recorrer este circuito, ahora que tiene RLC, a la ecuación que tenía antes, en donde solamente tenía la inductancia y el capacitor, le tengo que agregar la parte de la corriente, que es simplemente agregar la ley de Ohm allí, R por I, ¿no? Al recorrer este circuito, tengo epsilon, la pila, y del otro lado tengo I por R, L por D de T, Q sobre C, la caída del capacitor, donde la corriente es la derivada de la carga en el tiempo. Reemplazo entonces la corriente en esta ecuación por esa derivada, me aparece acá la derivada de la carga, entonces la derivada de la corriente me hace aparecer una derivada segunda de la Q respecto al tiempo y obtengo otra vez una ecuación diferencial de segundo orden, es decir, que voy a necesitar dos condiciones iniciales nuevamente. Que voy a tomarlas como la carga en T igual a cero, que voy a llamar Q0, y la corriente en T igual a cero, que podría ser bien genérico y decir que vale un cierto valor I0. Bueno, ahora me voy a restringir al caso en el que T igual a cero es el instante en el que cierro la llave, como habíamos dicho en los primeros dos ejemplos que vimos, y en ese caso entonces la corriente en T igual a cero, que es la derivada de la carga en T igual a cero, la voy a suponer 1. Bueno, lo que tengo aquí anotado en azul es
algo que les venía anticipando, esta ecuación es análoga a la ecuación de movimiento de una masa conectada a un resorte que tiene amortiguamiento, es decir, que tiene una fuerza viscosa que uno puede modelar, ustedes saben, como proporcional a la velocidad. ¿Cómo es la ecuación de una masa conectada a un resorte con amortiguamiento? Bueno, es la ecuación de Newton, la escribo acá, uso esa notación que ustedes acostumbraron en física 1 con los puntitos, en vez de poner acá derivada respecto al tiempo, como estamos haciendo aquí. Entonces, me queda masa por aceleración, que es x punto punto, es igual a fuerza, la fuerza del resorte es menos q por x, x es la posición, en realidad es el estiramiento del resorte, la posición relativa a su posición natural, y el amortiguamiento, como dije, es proporcional a la velocidad, o sea, es proporcional a x punto, por una constante, voy a suponer una fuerza viscosa constante, una viscosidad mu, y con signo menos, porque justamente lo que me da es una fuerza que se opone al cambio en la velocidad, ¿no? Bien, entonces, agrupando todos estos términos de un lado, lo que me queda es que 0 es igual a mu por x punto más n por x dos puntos más k por x. Bueno, entonces, x en esta ecuación juega el mismo rol que q en esta ecuación, ¿sí? La diferencia es, bueno, que en este caso del resorte con amortiguamiento me quedó igualado a 0, acá yo lo tengo igualado a epsilon. Bueno, la correspondencia más completa se obtiene para el caso en el que el resorte, por ejemplo, le agregue una fuerza extra. En este caso la fuerza extra está dada por esta FEM. Bueno, acá, como estoy haciendo el caso sin fuerza, más sencillo, lo dejé igual a 0. Pero sería eso, ¿no? Bueno, fíjense, algo así medio curioso, X entonces lo asocio con la carga, mu, que es la viscosidad, es lo que multiplica a X punto, bueno, acá lo que multiplica a Q punto es R, así que acá tiene sentido, ¿no? Un poco que la viscosidad la asocie con la resistencia, si la resistencia es la parte que se opone a la variación de carga, a la corriente, pero miren, fíjense esto medio, quizás no esperable, que la masa la asocio con la inductancia, ¿sí? Porque la masa lo que me multiplica a x dos puntos, y acá lo que me multiplica a x dos puntos es L. Bueno, si uno lo piensa un poquito está bien, ¿no? Porque la masa tiene que ver con la inercia, con la oposición de un cuerpo a que uno le haga cambiar su velocidad. Bueno, la inductancia también tiene que ver con algo parecido, porque es la oposición de un circuito a que yo le haga variar su corriente. Entonces, bueno, nada, por eso funciona de esa forma. Y el capacitor, la constante elástica, acá aparece como 1 sobre la capacidad. Bien, es la elasticidad acá en el caso del capacitor tiene que ver también con ese ir y venir que de carga y descarga del capacitor. No tengo una interpretación del todo que se me ocurra por qué va 1 sobre C, pero bueno, sí, se me ocurre que es, claro, como la carga y la descarga tiene que ver con la tasa de carga y descarga, que es la corriente, en la ley de vincula el voltaje del capacitor con la carga, aparece 1 sobre C. O sea, el voltaje es lo que actuaría acá como la fuerza, la fuerza elástica, si quieren, y por eso aparece este 1 sobre C. Con la fuerza elástica es K por X. Ahí sería una buena forma de entenderlo. Quizá no tan intuitiva como estas otras dos, ¿no? Bueno, nada, eso está bueno. Bueno, de paso, me acuerdo que alguien me había comentado cuando vimos capacitores que cuando uno ponía capacitores en serie, perdón, en paralelo, se sumaban las capacidades de la misma forma que pasa con cuando uno pone resortes. Bueno, eso sale de acá, ¿no? También, o sea, la analogía viene por este lado. Bueno, volvamos entonces
el problema que estábamos planteando para terminar de resolverlo matemáticamente. O sea, lo que queda ahora es cuentas y un poquito de interpretación. Planteamos nuevamente para resolver este circuito una solución del homogéneo más una solución particular. Volvemos a probar con una solución particular constante. Vemos que eso funciona porque si Q particular es constante, se nos van estos dos términos, nos queda epsilon igual a 1 sobre C por Q particular, o sea, Q particular igual a epsilon por C, que es constante. Y para la solución del homogéneo, planteo otra vez el método este de las exponenciales, a por la lambda T, reemplazo esto en la ecuación del homogéneo, planteo y cancelo después el A por la lambda T que me va a aparecer de factor común y me queda este polinomio característico, donde ahora aparece un término lineal y un término cuadrático en la variable esta lambda, o en el parámetro este lambda, me queda 0 igual a R por lambda más L por lambda al cuadrado más 1 sobre C. Los posibles valores de lambda son las raíces de esta cuadrática, que las obtenemos con la archiconocida fórmula del secundario, que nos decía que las raíces de un polinomio eran menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo dividido por 2a, donde a, b y c eran los coeficientes de ese polinomio, a era el de la parte cuadrática, b el de la parte lineal y c el de la parte constante. Y bueno, si uno hace eso para este caso, da esto que tengo escrito acá. O sea, hecho toda esa cuenta, me queda menos r sobre 2l más menos la raíz de r cuadrado, r sobre 2l al cuadrado menos 1 sobre lc. Si este más menos corresponde con las dos posibles raíces que llamo lambda 1 y lambda 2. Bueno, voy a dar algunos nombres a este r sobre 2l, lo voy a llamar alfa. A la raíz de a 1 sobre la raíz de LC, que era lo mismo que tenía antes, lo voy a llamar omega C. Entonces eso de alguna forma me aparece acá. ¿Por qué me aparece acá? Porque 1 sobre LC entonces se correspondería con omega C al cuadrado, ¿no? Y voy a llamar beta al cuadrado a el argumento que tengo acá en la raíz, ¿sí? El argumento de la raíz, que como llamé alfa a r sobre 2l, el argumento de la raíz es alfa cuadrado menos omega c al cuadrado. Eso lo llamo beta al cuadrado, que es el argumento de la raíz que podría llegar a ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, puede pasar que la resistencia sea muy pequeña comparada con, de tal forma que en combinación con esto me dé menor que 1 sobre LC, y en ese caso esto daría negativo. Eso lo que significaría es que este beta que yo propuse va a ser un número complejo, ¿no? Porque si yo propongo que esto es beta al cuadrado y beta al cuadrado es negativo, bueno, beta va a dar complejo. Nada, no me tengo que asustar. Lo que sé es que entonces en ese caso, si este argumento de la raíz es negativo, las raíces van a ser complejas. Entonces voy a tener una solución que va a tener una parte oscilatoria. Bien, entonces, escrito con, en términos de estas constantes que llamé, de estos nombres que di, las dos posibles soluciones, lambda 1 y lambda 2, se pueden escribir como menos alfa más menos beta. ¿Sí? Donde beta es la raíz de, es este término, ¿no? Es la raíz de esto. O sea, beta es un número que, como dije, puede ser complejo. O sea, puede tener el número imaginario J ahí adentro en el caso de que esto sea negativo. ¿Bien? Bueno, entonces, según sean estos valores, voy a... Entonces, lo que va a determinar el tipo de solución que tenga es justamente el argumento este de la raíz. ¿Sí? Entonces, según este término sea mayor que este, o sea, que alfa sea mayor que omega c, ¿sí? O sea, porque eso me va a asegurar que alfa al cuadrado va a ser mayor que omega c al cuadrado, o alfa sea menor que omega c, voy a tener
distintas soluciones. Bueno, hay un tercer caso que es caso Chatel, que se llama caso crítico, en el que alfa es igual a LC. Y va a haber tres soluciones posibles según se den alguna de estas tres situaciones, ¿sí? Lo cual corresponde con las tres soluciones que ustedes conocían tres tipos de soluciones que ustedes conocían de esta ecuación de un resorte con amortiguamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un caso que se llamaba sobreamortiguado, en el que consistía en que el resorte tenía, que había tanta viscosidad, o sea, el término resistivo era tan fuerte que no lo dejaba oscilar el resorte? Después había un caso crítico que era muy parecido a ese, tampoco lo dejaba oscilar mucho, y después había un tercer tipo de solución que era el subamortiguado, en el que la viscosidad no era tan grande como para no permitir que haya oscilaciones, pero que de todas formas, al ser distinta de cero, a la larga eso iba a oscilar, pero con un envolvente a decaer finalmente a un valor asintótico igual a cero. ¿Sí? Bueno, eso que ustedes conocían de física 1, ¿sí? Porque yo estoy diciendo, bueno, lo vieron eso, ¿no? En F1, en general, cuando uno ve resortes y tiene tiempo, llega hasta ver todo eso también. Bien. Bueno, en este caso, esto va a pasar para la carga, consecuentemente también para la corriente, porque la corriente es una derivada de la carga, así que va a tener propiedades, digamos, más o menos similares. Ahora vamos a ver lo que da. Bueno, entonces, lo que sigue es mucha matemática, nada más la física ya está para cuentas, que yo las voy a dar medio rápido. Ustedes este problema lo tienen en la parte práctica, así que se van a tener que sentar a hacerlo, si es que no lo hacen completo en la práctica tampoco. En las clases, en algún momento se tienen que sentar a hacerlo. Yo acá les digo rápido todo lo que da. No se compliquen demasiado con esto, eso son cuentas. Claro, pueden sacar los apuntes de F1 para hacer lo mismo cambiando las letras, ¿no? Nada más. Bueno, entonces el caso sobreamortiguado, como dije, es el caso en el que alfa es mayor que omega c. Alfa era una constante que había definido antes, que reemplazando, digamos, por la definición de alfa y la de omega c, lo que me queda es que R, la resistencia, tiene que ser mayor que 2 veces esta raíz. O sea que esto se corresponde justamente con un caso de resistencia grande en algún sentido. En ese caso, el argumento de la raíz que tengo aquí me queda real, o sea que todas las dos raíces son reales. Una con signo más, otra con signo menos, pero es todo real, no hay ningún complejo. Son estas dos, las raíces menos alfa más menos beta, donde beta vale alfa, la raíz de alfa cuadrado menos omega c al cuadrado, y que pertenece a los reales. La solución general es una combinación lineal de esas exponenciales con estas dos raíces, lambda 1 y lambda 2. Si lo hacen, les va a quedar un término, un factor que tiene que ver con el alfa nada más, que es este e a la menos alfa t, que sale de esta parte, sale de este, de hacer e a la lambda t, donde acá hay un término e a la menos r sobre 2l, ese sería e a la menos alfa t, y los otros dos términos que tienen que ver con el beta, bueno, son estos dos, en este caso son exponenciales reales, porque beta es real. Bueno, y uno después lo que hace es plantear, bueno, acá está escrita entonces en forma genérica el valor de la solución. Pues esto es la parte del homogéneo. Si le sumo la solución particular, queda esto. Derivo para sacar la corriente, me queda esto. Y después, planteando las condiciones iniciales, como siempre, que Q en t igual a 0 en este caso vale Q0, y que la corriente, que es la derivada de la carga, t igual a 0 vale 0, vamos a sacar. Sacamos estas dos constantes A1 y A2, y lo que resulta es esto que está escrito acá, donde aparecen estas, este coseno hiperbólico y seno hiperbólico, que son combinaciones lineales de las exponenciales reales. Y nada, queda esto, lo mismo para la corriente, acá queda en términos de este seno hiperbólico. Si lo grafican,
yo acá usé un graficador que ando por ahí por internet. Da esto, una solución que tiene esta pinta. O sea, es algo que está amortiguado, sobreamortiguado, como habíamos dicho físicamente que tenía que pasar. La carga parte de un valor Q0, pero decae bastante rápidamente a un valor asintótico, epsilon por C, dado por esta solución particular a tiempo infinito. O sea, que a T infinito, esta exponencial menos alfa T mata todo de alguna forma. Y bueno, queda esto. La corriente, por otro lado, como no tiene término constante, a T infinito se va a planchar y va a tender a cero. Y eso es lo que pasa cuando uno la grafica, teniendo en cuenta este seno hiperbólico. El seno hiperbólico, tanto el seno como el coseno, crecen indefinidamente cuando t tiende a infinito, pero como está esto multiplicado por este e a la menos alfa t, este mata todo, sobre todo porque este alfa es, siempre es más grande que beta. Esto pasa siempre porque beta, fíjense que es sacarle a alfa un pedacito. Así que esto siempre va a ganar y va a tender a cero. Bueno, el caso crítico es este caso medio raro en que alfa... Sí, acá hay una pregunta. Me detengo. Ah, porque la elegí yo la condición inicial igual a cero. Sí, yo dije que t igual a cero correspondía al instante en que cierro la llave. Bueno, si la llave estaba abierta, no había corriente en ese circuito. Pero sí podía haber alguna carga en el capacitor, porque trajo un capacitor cargado. Pero nada, por eso. Para hacer el caso un poco más fácil, si no me quedan un montón de constantes. Arrastrando. Bueno, el caso crítico es cuando la raíz que aparece en este argumento se anula. O sea que alfa es igual a C, perdón, alfa es igual a omega C, esto vale cero. Y entonces queda que la raíz tiene una degeneración, así se llama cuando las dos raíces son la misma, menos R sobre 2L. Pero en ese caso, o sea, una raíz doble, y que R sobre 2L es lo que llamé alfa, ¿no? Queda entonces menos alfa, el valor común de las dos raíces. En ese caso, la teoría de ecuaciones diferenciales me dice que igual tengo dos soluciones, y la solución general es una combinación de esas dos soluciones fundamentales. Una es la exponencial y la otra es multiplicar esa exponencial por una función lineal t. No voy a detenerme en por qué eso es así, voy a creer que es así matemáticamente. De hecho, esto funciona. Si ustedes proponen esto como solución del homogéneo, para este caso, para el caso en el que alfa sea igual a omega c, les va a dar que esto cumple con la ecuación diferencial. Bueno, de nuevo, entonces, como hay dos soluciones, la solución general es una combinación lineal de ellas, me quedan dos constantes, que llamé B1 y B2, las ajusto con las condiciones iniciales y me queda esto que está acá. Bueno, entonces me queda esta solución que también decae exponencialmente, rápidamente, amortiguado por este valor E a la menos alfa T, a un valor constante, epsilon C, que es la carga final sobre el capacitor. La corriente tiene como un intento de establecerse, pero la resistencia finalmente la frena y decae y la amortigua hacia el valor nulo. La corriente sale de derivar esto respecto al tiempo, queda esto. Bueno, y el tercer caso, que es un poquito más interesante que el anterior, es cuando alfa es menor que omega C, o sea que la resistencia es en algún sentido chica, ¿sí? Menor que esta combinación. En ese caso, beta, que era la raíz cuadrada de un argumento, que en ese caso va a ser negativo, me va a dar un número complejo, lo puedo escribir beta como de esta forma, poniendo explícitamente el número complejo ahí j, otra vez recordemos que j es el número complejo tal que su cuadrado da menos 1, y las dos raíces en ese caso, entonces me quedan menos alfa más menos j por omega, donde esta omega es esta parte, digamos, o sea, el factor este que multiplica al imaginario j, a esto lo llamé omega, que tiene unidades de frecuencia porque es la raíz cuadrada de
omega c al cuadrado menos este alfa al cuadrado, que también debería tener unidades de frecuencia. Y nada, esta es una omega que es como sacarle un poquito a la omega característica, o sea, siempre va a ser un poquito más chica que la omega característica, o sea, que este circuito, digamos, que tiene, que como entonces tiene esta parte imaginaria, me va a dar exponenciales complejas ahí, que van a introducir cosenos y senos, o sea, funciones trigonométricas, cuando yo reemplazo en la solución completa, como dice acá, tengo que tener la combinación lineal de estas dos soluciones, e a la lambda 1t, e a la lambda 2t, e a la lambda 1 queda esto, e a la lambda 2 queda esto, o sea, la diferencia entre las dos raíces es este signo, y nada, donde queda de nuevo una oscilación con una frecuencia ligeramente distinta a la frecuencia característica que tenía el circuito LC, que era el circuito sin resistencia, digamos, una frecuencia corregida por la presencia de la resistencia, pero además está todo multiplicado por este e a la menos alfa t, que es algo que decae, como sabemos, en el tiempo y que amortigua la solución. Entonces, por eso este caso se llama subamortiguado, lo que da, entonces, si lo grafico, después acá, bueno, otra cosa que tengo que hacer es ajustar con las condiciones iniciales, acá está hecho ya el resultado final de eso, donde me aparece esta Q grande, esta Q mayúscula, que tiene que ver con la condición inicial. Bueno, lo que da entonces es una solución oscilatoria, pero amortiguada por esta exponencial compleja, que es justamente la envolvente de esta solución oscilatoria. Sigue pasando que la parte esta de la carga tiende a cero, pero tiene la otra parte constante, o sea que tiende, la carga total tiende a epsilon por c, mientras que la corriente, que es la derivada de la carga, no tiene un término constante, tiene solo esta parte oscilatoria, amortiguada también por la exponencial esta decreciente, y entonces lo que me da es algo que oscila, pero va decayendo rápidamente. Bien. Bueno, entonces con eso terminé, sin hacer demasiadas cuentas en esta última parte. O sea, fui un poco rápido, pero como les dije, ustedes después pueden sentarse, si quieren, a ver todas estas cuentas y chequear que si no hay nada mal, si hay algo mal, me avisan. Bien, bueno, no sé si hay preguntas sobre eso. ¿Puedo volver al caso B? Sí, puedo volver al caso B. Acá está. Bueno, mientras respondo la otra pregunta, dice, ¿corriente alterna es como forzado? Claro, de alguna forma, sí. Es un forzado de un caso especial, que es un forzado que también es oscilatorio. Es decir, corriente alterna va a ser colocarle a este tipo de circuito que estamos viendo con resistencias, inductancias y capacitores, en vez de una pila constante, generador de voltaje alterno, que podría ser, por ejemplo, alguno de los que vimos en la clase de inducción magnética, que por ejemplo esa espiga rotante que habíamos visto que nos generaba un voltaje variable, que en particular esa daba un voltaje sinusoidal, y eso podría ser un posible generador de corriente alterna, que desde el punto de vista matemático acaba de entrar justamente como un término de forzado en el lado izquierdo, y que digamos en esta interpretación que hicimos de que este problema se parece al de un resorte, o es análogo al de un resorte con amortiguamiento, sería como un forzado, como algo que está forzando periódicamente a ese resorte, y bueno, vamos a ver que además está bueno eso porque también da lugar a este fenómeno de resonancia que ustedes conocen de los resortes o del problema ese de la hamaca oscilando, ¿no?
Bueno, acá en los circuitos también va a haber, va a pasar eso de la resonancia. De hecho, bueno, esto que le contaba el libro de Feynman, hay un capítulo que habla de resonancias, creo que se llama Resonancias, y da como ejemplo tanto, bueno, esto del resorte, como de la hamaca, como este del circuito RLC. Bueno, acá me están preguntando de lo de los finales, que yo les había prometido que iba a hablar.